Entonces, necesitamos efectuar una corrección de 6. El tema es, ¿cómo determinamos cuándo debemos efectuar la corrección de 6? Veamos las condiciones. Si el resultado de la suma nos da entre 0 y 9, no es necesario efectuar ninguna corrección. Si el resultado de la suma es superior a 9, o si el resultado de la suma es superior a f, en ambos casos tenemos que efectuar la corrección. ¿Cómo se interpreta eso? Veamos en la tabla de resultado binario. La tabla de resultado binario, si tenemos acarreo en la suma, tenemos que efectuar la corrección. Ahí es fácil de determinar. A su vez, tendremos que efectuar corrección si los resultados de la suma están entre A y F. Fíjense, cuando el bit S3 esté en 1. Y cuando, fíjense la conclusión, cuando el bit S3 esté en 1, que sería estos 6 elementos, y a su vez también hay que efectuar la corrección, y analicemos. Cuando cambia, cuando es 1 el bit menos significativo, eso no nos sirve, porque puede darse el caso que tengamos 8 más 1, 9, y ese es un valor que no hay que corregir. Se da la condición de que la corrección se tiene que hacer cuando tengamos el bit más significativo en 1 y cuando alguno de los dos bits subsiguientes, o el S2 o el S1, valga 1 también. Entonces, la condición de corrección es, la primera y más fácil de detectar, hay que sumar 6, el factor de corrección, cuando tengamos acarreo. La segunda condición para efectuar la corrección es que el bit más significativo de la suma sea 1 y también sean 1 alguno de los bits subsiguientes, es decir, el S2 o el S1, el S2' o el S1'. Esa es la condición por la cual tenemos que habilitar la suma de 6. Observen ustedes que si yo sumo, por ejemplo, en este caso, 6 más 7, el resultado me da 1101. Ese valor necesita ser corregido. Le sumamos 6 y nos da un 1 y 3. Claro, la suma de 6 más 7 me da 13. Si yo sumo, por ejemplo, 9 más 8, el resultado me da un 1, que es acarreo 0001. Como tengo que hubo acarreo, le debo sumar 6 y el resultado me da 10111, que es 7. ¿Cómo hace sumar? Con dos dígitos, ¿cómo hace para sumar para que me dé 20? Lo más que yo puedo sumar con dos dígitos es 18, 9 más 9. Acá lo que tenemos entonces es un sumador adicional que agregamos de 4 bits, al cual, y fíjense lo interesante que es el planteo,
le sumaremos al resultado del sumador principal, que es el que está arriba, le sumaremos 6 o le sumaremos nada. Acá tenemos el detector del resultado intermedio mayor o igual a 10 y le hacemos llegar también el acarreo del sumador binario. En el caso en el que detectemos que el resultado intermedio es mayor o igual a 10 decimales, es decir, entre A y F, o si hubo acarreo, la salida de este circuito, que ahora vamos a ver cómo se implementa, me da un 1. Si me da un 1, fíjense que le estoy poniendo un 1 en los dos bits centrales. Un 1 en los dos bits centrales es 6. Ahora, si no hubo acarreo o no se detectó que el resultado de la suma se encuentre entre A y F, la salida de este circuito es 0. Con lo cual le vamos a sumar al sumador binario de 4 bits, le vamos a sumar 0. Es decir, que si no hay nada que corregir, sumamos 0. Si hay algo que corregir, que es producto del análisis de las etapas anteriores que vimos, le vamos a sumar 6. ¿Está clara la idea? Resultado entonces de todo esto es que tenemos un sumador BCD natural que automáticamente la salida del sumador segundo, del de abajo, me va a dar la cifra correcta y el circuito este intermedio va a generarme el acarreo, es decir, el bit en 1 para el caso que la suma sea 11. De suma decimal sea 11, 12, entonces este circuito detector de A a F y que recibe el acarreo del sumador principal me va a generar el bit más significativo, es decir, el acarreo. Y acá tendremos solamente la suma de las dos magnitudes. Ese libro incorpora en forma paralela algo así como vamos a hacer nosotros desde empezando hoy y desde las clases subsiguientes, a ver en forma correlativa la parte tradicional con la parte VHD. Bien, ¿queda claro esto? ¿El compilador se sigue usando el mismo del pasado? Vamos a usar uno más sencillo todavía, más viejo y más sencillo. Porque el del año pasado tenía problemas de extensión, que no había forma de transferirlo, porque era un compilador que era de más de 4 GB, por lo tanto sí, eso fue una complicación. Fue una complicación muy seria. Vamos a usar un que para el objetivo del curso es exactamente lo mismo y que tiene una herramienta para generar las señales de excitación para la simulación que permite hacerlo en forma gráfica. Digamos, fue algo. Como en el otro que le teníamos que ir poniendo. Exactamente. Digamos que para los fines que nosotros perseguimos es lo mismo o mejor. Entonces hemos retrocedido tal cual como 5 versiones, pero me parece que es más fácil de usar. Yo lo estuve hablando con gente que da esta materia en otros lugares. Y realmente no tiene sentido seguir usando las herramientas que usan los diseñadores profesionales, porque la versión 14.15 es para los diseñadores profesionales. Es un dolor de cabeza para nosotros que apenas si podemos intentar aprender los rudimentos de VHDL. ¿Cómo protejo? ¿Acá con la última versión no sabe por dónde arrancar? Tal cual. A mí me parece que efectivamente es más accesible la versión que estamos proponiendo, que es la versión 9. Si ustedes quieren la pueden descargar directamente
del sitio de Xilinx sin ningún tipo de inconveniente. Hay que buscarlo un poquito porque no es algo que surja, porque van a tratar de que uno utilice las herramientas nuevas, pero uno puede googlear, que fue el método que yo utilicé, para llegar a la versión 9.2 de ICE. Bien, lo que estuvimos diciendo recién es que este circuito nos permite efectuar la corrección de la suma en el caso de que tuviéramos magnitudes entre resultados entre A y eje y que se produjera acarreo. De esta misma manera, los fumadores. Tengo turno dentro de un par de semanas con el gastroenterólogo, que me va a decir lo mismo que le dicen a los fumadores: no tiene que fumar, no tiene que tomar mate, pero es más fuerte que yo. Y tomo mate en el peor momento, que es a la mañana, antes de desayunar. Pero bueno, es más fuerte que yo. Podemos conectar en cascada tres sumadores como lo que hemos visto recién, y de esta manera tengo un sumador decimal de tres dígitos. Acá tenemos un sumador decimal de un dígito, más el segundo dígito de la decena, más la centena. Si queremos, a esto mismo le podemos aplicar el generador de, si lo decíamos, el generador de acarreo avanzado. Si pretendemos, podemos aplicárselo perfectamente. Bien, la alternativa es cuando nosotros hicimos el análisis allá por cuando vimos sistemas de numeración al principio del curso, habíamos hablado del complemento a la base y del complemento a la base disminuida, que en nuestro caso el complemento a la base era el complemento a 2, el complemento a la base disminuida era el complemento a 1. Acá es exactamente lo mismo. Podemos trabajar con el complemento a 10 y luego hacer el equivalente a lo que sería el complemento a la base disminuida, que sería el complemento a 9. El complemento a 9 es determinar cuánto le falta al sustraendo para llegar a 999. Es decir, si yo quiero restar, como por ejemplo aquí, 9.50 menos 6.23, lo que le falta a 6.23 para llegar a 999 es 376. Y si yo ahora sumo, veo que el resultado me da correcto. Es decir, me da 327. Es decir, la resta de 950 menos 623 es equivalente a la suma de 950 más 376. Ahí hay un acarreo que se pierde, que no tiene significación. Bien, ¿a qué viene todo esto? Todo esto viene a que podemos implementar sumador-restador, ¿cómo hicimos nosotros el sumador-restador binario? Hicimos primero el complemento a 1. ¿Se acuerdan que pusimos inversores? Y le sumábamos un 1 para obtener el complemento a 2. Acá lo que hacemos es un complementador a 9. Obtenemos el complemento a 9 y después se lo sumamos a la otra magnitud. Y ponemos un 1 en el bit menos significativo para obtener el complemento a 10. Bien. Para obtener el complemento a 9, ¿qué tengo que hacer? Sí. Les pido que nos concentremos en esto porque si no es bastante difícil de entender. En la implementación. ¿Estamos todos de acuerdo
en que yo puedo restar obteniendo el complemento a 9, restar en formato decimal, ¿no es cierto? Obteniendo el complemento a 9 y sumándole 1. Sí, porque estamos trasladando lo que hemos visto en la resta binaria, que obteníamos el complemento a 1 y le sumábamos 1, ahora hacemos el complemento a 9 y le sumamos 1 y obtenemos el complemento a 10. ¿Cómo obtenemos el complemento a 9? Y el complemento a 9 lo obtenemos diciendo resto 9 menos la magnitud que yo quiero tener como sustraendo. Para lo cual, aplico la definición, tengo B es el sustraendo, lo invierto, tengo el complemento a 1 de B y le sumo 1. Entonces acá estoy haciendo 9 más el complemento a 2 de B. La salida me da 9 menos B. Este es el complemento a 9 de B. ¿Para qué? Para meterlo, ese complemento a 9 de B, meterlo acá, esto sería el complementador a 9, y acá tenemos entonces un restador decimal. Estoy aplicando la definición nada más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, obtengo el complemento a 9 y de esta manera tengo, si en lugar de colocar inversores acá, le coloco hora exclusiva de acuerdo con lo que ya conocemos nosotros, tengo entonces el complementador a 9 controlado, que me deja pasar el complemento a 9 o me deja pasar la magnitud tal cual, para tener entonces un sumador restador. Si la m que me controla, la variable m que me controla suma o resta, vale 1, vamos a tener un restador, el complementador a 9, que está compuesto por hora exclusivas, va a generarme entonces el complemento a 9 y voy a sumar la magnitud a más el complemento a 9 de b más 1. Y de esta manera voy a tener la resta. Si m vale 0, sumo, el complementador a 9 controlado deja pasar la magnitud b tal cual. El acarreo en la primera etapa vale 0 y trabaja con un sumador común. Entonces lo implementamos con hora exclusiva tal cual lo sabemos, y fíjense que en el caso en que m valga 0, esto trabaja como un sumador que no hace nada, digamos que deja pasar b tal cual. ¿Por qué? Por un lado, estas compuertas hora exclusiva actúan como simples buffers que dejan pasar las señales binarias tal cual. Y por el otro lado, acá tenemos que A, el que actúa como minuendo, vale 0, entonces vamos a tener a la salida la magnitud B tal cual, sin afectarla para nada. Si queremos que reste, a la salida vamos a tener 9 menos B, el complemento a 9 de B. ¿Preguntas?